Hola, bienvenidos a una nueva clase de matemática de séptimo grado. Hoy vamos a trabajar en una nueva unidad que es sobre expresiones algebraicas. Esta unidad es la introducción a lo que nosotros llamamos álgebra. Así que es una unidad muy importante de aquí en adelante en sus estudios porque el álgebra se utiliza bastante en octavo grado, en noveno grado y en el bachillerato, ya sea que vayan a estudiar un bachillerato de ciencias humanidades o... Un bachillerato técnico. Entonces, mucha, mucha atención a prestar, mucha atención a lo que hagamos de ahora en adelante. Para eso vamos a iniciar con un ejercicio. Este ejercicio nos dice lo siguiente. Dice que hay una mesa con lo siguiente. Entonces, una mesa con seis personas. Y nos hacen una pregunta acá. ¿Cuántas personas pueden sentarse en una mesa, dos mesas, tres mesas? Bueno. En una ya sabemos, pero en dos y tres todavía no sabemos y es lo que vamos a averiguar. Vamos a, pasamos a la siguiente y aquí vamos con la solución. Como les había dicho, ¿qué es lo que sabemos? Que en una mesa cabe una, dos, tres, cuatro, cinco, seis personas, que son las que tenemos acá. Bien, pero si yo quiero saber cuántas caben en dos mesas, si se unen dos mesas, bueno, vamos a ver qué pasa. Miremos qué pasó ahí. Observemos que aquí está el número de personas y que acá hay un espacio, o sea, que aquí donde se unen las dos mesas no hay personas porque están unidas, pero sí siempre hay en las orillas. Una, pero en esta parte de aquí, estas dos están en la primera mesa, estos dos están en la primera mesa, estos dos en la segunda y estos dos igual en la segunda. Y el que estaba acá, miren, este como que pasó para acá y este acá, donde no van en este lado de acá, donde se unen las mesas. ¿Y cuántas personas hay en total ahora? Hay uno, dos, tres, cuatro. 5, 6, 7, 8, 9, 10 personas, tal como nos dice acá. Entonces, si hay 10 personas ahí, pero nos falta todavía unir una más, ¿cuántas personas habrán entonces en tres mesas? Piensen, vamos a ver, pensemos, desarrollen ustedes el ejercicio ahí en casa. Entonces, si se unen tres mesas, si se unen tres mesas, ¿cuántas personas habrían? Vamos a ver. Habrían 14 personas. Identifiquemos que pasa lo mismo como lo anterior. Que donde se unen las mesas, aquí donde se unen las mesas, no hay personas. Y se sigue manteniendo que los de las orillas solo se van corriendo. Y donde aumenta son aquí, son estos. Estos que teníamos acá son estos. Acá. Y los que aumentaron solo fueron estos de acá, ¿eh? Esto de acá. Entonces, teníamos 10 personas y aumentaron 4 más. Entonces, por eso tenemos 14. Muy bien. Entonces ahora podemos hacer una conclusión. Y la conclusión es que observando la cantidad de personas que se pueden sentar, entonces se pueden expresar como lo siguiente. Miremos. Acá, si tenemos una mesa con 6 personas, tenemos la mesa se sientan cuatro en esta parte de acá se sientan cuatro dos acá y dos acá tenemos una mesa más las dos personas que siempre se van a man te mantienen aquí en las orillas entonces es igual a seis personas qué pasa entonces ahora si en dos tenemos que las de las orillas se mantienen estos dos miren se se mantienen y acá teníamos estos dos y estos dos, pero aumentaron cuatro más, cuatro acá, dos acá y dos acá, entonces cuatro más, y eso es igual, entonces en dos mesas pueden sentarse cuatro por dos, cuatro acá, cuatro acá, entonces estamos multiplicando dos veces este, estos cuatro, más los dos que no se mueven de las orillas, y eso nos da igual a diez personas. Ahora, ¿cómo hacer el tercero? El tercero es, miren, los dos de las orillas se mantienen, que son estos dos de aquí, ¿ven? Estos dos de aquí. Estos dos se mantienen. Y ahora, ¿por cuánto vamos a multiplicar? Tres en tres mesas. Entonces tenemos que se pueden sentar cuatro por tres. Entonces tenemos un grupo de cuatro acá. Tenemos un grupo de 4 acá, otro grupo de 4 acá. Y otro grupo de 4 acá. Entonces, los tres grupos estamos multiplicando son nuestros tres. Tenemos más dos y 4 por tres Sería más dos igual a 14 personas. Eso sería ahora la cantidad de personas que se sientan en tres mesas. Miremos cómo. ¿Qué conclusión podemos sacar? Si sí, la cantidad de personas que se pueden sentar se presenta por 4, por el número de mesas, más 2. Cada vez que aumentemos una mesa, aquí lo que cambia es que cada vez que aumentamos una mesa, nos aumentan 4 personas más. Y eso, haciendo el cálculo, nos queda entonces 4 por 3, más 2, igual 14 personas. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver y nos dice que vamos a completar esa tabla. Miremos acá que ya tenemos una parte completa, lo que habíamos hecho en los tres ejercicios anteriores. 4 por 1 más 2 es igual a 6 personas, 4 por 2 más 2 es igual a 10 personas, 4 por 3 más 2 es igual a 14 personas, pero dice en la cuarta mesa cuántas personas hay, entonces, ¿qué número nos hace falta aquí? Aquí nos hace falta entonces el 4. Y 4 por 4 más 2 es igual a 18. ¿Por qué? 4 por 4, 16, más 2, 18. Entonces se pueden sentar en, un, en 4 mesas pegadas, se pueden sentar 18 personas. Miremos el siguiente: el siguiente dije 5 mesas. Serían 4 por 5 más 2. Y eso nos da a 22 personas. 4 por 5, 20, más 2, 22. Ahí vamos a. Ahora, 4 por 6 más 2 en una mesa de 6, en una mesa, de, en, una mesa, en una mesa más nos da que tenemos 6 mesas ahora, no 5. Entonces, si tenemos 6 mesas, vamos a multiplicar 4 por 6 más 2. ¿Y cuánto nos da 4 por 6? Nos da 24 más 2, 26. Y ese sería el resultado final de cuando tenemos seis mesas. Tendríamos sentado 26 personas. Entonces acá vamos a concluir en lo final. Usando una letra A, en lugar del número de mesas, se expresa la cantidad de personas que se pueden sentar. O sea, vamos a utilizar una letra para representar el número de mesas. Y eso, si usamos eso, nos quedaría que... 4 por A más 2. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Que a A le podemos dar cualquier valor. Miren, si cambiamos A por 1, es como que tengamos esta parte de acá. Miren, acá tenemos que A es esto. A es acá. También esto es A. Esto es A. Esta también aquí es A. Y esto es A. Entonces A puede tomar cualquier valor y puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Puede ser 7? Claro que puede ser 7. Solo si tenemos 7 meses, entonces multiplicaríamos 4 por 7 más 2, 4 por 7. Sería 28 más 2, 30. Entonces, lo importante es que sepamos que el número que está cambiando, que nos está cambiando este valor es el número de mesas es lo único que cambia porque ya sabemos que este 2 se mantiene y por cada mesa también lo que va aumentando son cuatro personas muy bien con eso con, eh, con eso terminamos la clase de hoy y mañana seguiremos aprendiendo más sobre las expresiones algebraicas hasta pronto